Muy buenos días, bienvenidos todos al evento Macrorregión Sur, Agencias Regionales de Desarrollo, Impulsando la Competitividad, en el cual se va a presentar el estudio Competitividad Regional en Acción desde las Agencias Regionales de Desarrollo. Este evento es promovido por las Agencias Regionales de Desarrollo en el marco del proyecto Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, con el apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ, y la Cooperación Española, además de valioso apoyo del Instituto Peruano de Economía, que es socio estratégico en esta iniciativa y a quien tengo el gusto de representar. En este evento virtual nos acompañan Teodoro Crisólogo, economista senior del IPE, y en los comentarios Héctor Bazán, miembro del equipo técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac, Waldo Genjua, gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Ayacucho, y Leonidas Herrera, gerente de desarrollo económico del Gobierno Regional de Cusco. Asimismo, nos acompañan autoridades regionales, representantes en la academia, en el empresariado, la sociedad civil, de las 15 regiones del país que cuentan con agencias regionales de desarrollo, en especial de las regiones de Apurímac, Ayacucho y Cusco, que están hoy representadas aquí. Además, representantes de la Unión Europea, de la Cooperación Alemana y Española que hacen posible este proyecto, además de representantes de otras entidades públicas. Finalmente, quiero darles una cordial bienvenida a las personas quienes nos ven a través del canal de Facebook del Instituto Peruano de Economía. Ahora, sin más preámbulo, a nombre del Instituto Peruano de Economía, quiero agradecerles a ustedes por conectarse a esta sesión virtual y voy a ceder la palabra a Teodoro para que comience con la presentación del estudio. Adelante, Teodoro. Perfecto, muchas gracias Carlos por la introducción. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Teodoro Crisólogo y en esta oportunidad vamos a hacer una breve recapitulación de los hallazgos que hemos identificado en el estudio y el balance que hemos venido haciendo desde el Instituto Peruano de Economía con apoyo de las agencias de cooperación sobre el balance de las agencias regionales de desarrollo en el Perú. Me confirman, por favor, si es que pueden ver mi pantalla con normalidad. Sí. Sí, perfecto. Listo. La presentación del día de hoy está conformada, digamos, por estos tres principales puntos. La agenda que vamos a tocar básicamente comprende un poco el análisis de de los desafíos que comprende la competitividad regional en el Perú. Después vamos a analizar un poco qué es lo que ha venido ocurriendo en el marco de la implementación de la CRD. Y finalmente presentaremos algunas recomendaciones de política que permitan asegurar la sostenibilidad y una mayor efectividad de la CRD a lo largo del territorio. Una de las principales características del proceso de desarrollo del Perú a lo largo de las últimas décadas ha sido básicamente el crecimiento que ha tenido, digamos, la productividad al interior del país, ¿no? Lo que pueden ver en el gráfico es esta convergencia de la productividad laboral a nivel regional, ¿no? En el eje de la izquierda, en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, pueden ver justamente cuáles eran los niveles de productividad que tenían las diferentes regiones del país en el año 2004, es decir, a mediados de la década del 2000, ¿no? Y en el eje horizontal, lo que pueden ver es cuánto ha crecido, digamos, cuánto ha crecido la productividad laboral de cada una de estas regiones durante las últimas 2 décadas. Este análisis, esta lectura, lo que te muestra es que básicamente las regiones menos productivas a mediados de la década del 2000 son aquellas que han logrado consolidar mayores ganancias en sus niveles de productividad, lo cual se ha traducido justamente en un cierre de brechas productivas a nivel territorial. No vemos justamente que estas brechas, o el cierre de estas brechas, la convergencia de los niveles de productividad hacia mayores, digamos, niveles de eficiencia, ha sido liderada justamente por regiones del sur, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso ilustrativo, el caso, digamos, significativo de Apurímac, ¿no? Cuya productividad se habría elevado en alrededor de 280% de manera acumulada desde el 2004 hasta el 2019. Y una lectura, digamos, similar, pero en menor magnitud, la representan también los ejemplos o los casos, por ejemplo, de Cusco y Ayacucho, que son los que vemos justamente en el cuadrante inferior derecho, ¿no? Del gráfico. No, esto también ha sido complementado por el avance también de algunas regiones en la zona amazónica y también regiones que se encuentran, digamos, en el norte del país.
Y obviamente también, digamos, lo que vemos justamente en este gráfico es de que en general todo el proceso de desarrollo territorial a lo largo de estas últimas décadas, lo que básicamente ha sido o lo que básicamente se ha traducido es, digamos, en una convergencia gradual de las regiones de menores productividad hacia mayores niveles de eficiencia y competitividad. Sin embargo, a pesar de estos avances, cuando uno compara todavía los niveles de desigualdad productiva a nivel territorial frente al Perú, frente a otros países de América Latina y también países de la OCDE, ¿no? Digamos que es el grupo de países hacia los cuales queremos, digamos, ingresar, vemos que las desigualdades productivas regionales aún son bastante elevadas comparadas, por ejemplo, al resto de países de América Latina y también al promedio de países de la OCDE, ¿no? Lo que vemos en el gráfico es justamente el cálculo que hemos hecho de un coeficiente de Gini, ¿no? Que, digamos, mayores niveles muestran, digamos, que tienen mayor desigualdad, ¿no? Y ahí justamente el Perú se ubica muy por encima de lo registrado, por ejemplo, en el caso de países como México, Colombia, Chile, y ya ni qué decir, digamos, del promedio de la OCDE, ¿no? Son más de 10 puntos porcentuales de diferencias de desigualdad en el coeficiente de Gini de productividad regional. Y buena parte de estas diferencias de productividad regional responden justamente hacia las diferencias en las capacidades que tienen las regiones para poder competir y también de brindar las suficientes condiciones básicas para crear un clima de negocios, un entorno empresarial lo suficientemente atractivo para el desarrollo, digamos, de estas regiones. No, lo que vemos en el gráfico de la izquierda es justamente que la productividad laboral, digamos, se encuentra estrechamente correlacionada con la capacidad que tienen las regiones para poder competir y como para poder proveer condiciones básicas que permitan desarrollar, digamos, al sector productivo y al sector empresarial de cada una de estas regiones, ¿no? Lo que vemos justamente ahí en el gráfico de la izquierda es justamente que las regiones de menores niveles de productividad son a la vez también las que exhiben los menores niveles de puntaje en el índice de competitividad regional, ¿no? Y buena parte de estas diferencias, digamos, obedecen bastante a aspectos básicos, ¿no? A condiciones básicas que aún no se permiten cerrar o de brechas que aún no se cierran, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de infraestructura, en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, en el ámbito, digamos, laboral, que es lo que podemos ver en el gráfico de la derecha, ¿no? En el gráfico de la derecha justamente vemos las diferencias en los puntajes que obtienen cada una de las regiones en los diferentes pilares que analizamos dentro del índice de competitividad regional, ¿no? Vemos justamente cómo es que las regiones de la costa y también de la parte sur, digamos, son las que lideran principalmente este ranking. Lo vemos clarísimo, por ejemplo, en el caso de educación, ¿no? Donde, por ejemplo, Tacna, digamos, Moquegua y Arequipa son las regiones que lideran, digamos, este tipo de componentes o estos pilares de análisis. Y digamos, representan mayores niveles de competitividad en estos ámbitos que otras regiones que se ubican, por ejemplo, en las zonas amazónicas o también en la misma zona sur, pero digamos, mucho más cercanas a las zonas de la sierra, digamos, de esta área del país. No, como por ejemplo Puno, como por ejemplo, digamos, Puno, por ejemplo, Cusco también, digamos, que en los cuales todavía hay brechas significativas en el ámbito tanto de condiciones básicas, ¿no? De infraestructura, por ejemplo, condiciones de acceso a servicios básicos, acceso, digamos, a electricidad, agua, saneamiento, pero también, digamos, en términos generales como, por ejemplo, el ámbito de salud con temas, por ejemplo, de la prevalencia de anemia, la prevalencia también de desnutrición crónica, o en el ámbito educativo también relacionado con, por ejemplo, el bajo desempeño que pueden tener los estudiantes en el rendimiento escolar, por ejemplo, en comprensión lectora y matemática. No, y justamente acá se refleja, digamos, con mayor claridad un poco lo que les comentaba al inicio, ¿no? Cómo es que la zona sur, digamos, en general digamos, de las áreas geográficas del país que de alguna manera lideran el índice de competitividad regional, ¿no? El ranking de competitividad regional.
Pero, digamos, dentro de la zona sur vemos que existen bastantes disparidades, mientras que Moquegua, Tacna y Arequipa son las que lideran un poco la competitividad, aún existen bastantes brechas bastante significativas, ¿no? Por ejemplo, si las comparamos contra otras regiones del sur, ¿no? Como por ejemplo Cusco, Apurímac, Ayacucho y Puno, ¿no? Lo cual de alguna manera muestra las oportunidades que podrían llegar a tener las iniciativas de política como las agencias regionales de desarrollo para, digamos, facilitar la convergencia de estas regiones menos favorecidas hacia los niveles que exhiben las regiones de mayor competitividad como Moquegua, Tacna y Arequipa, ¿no? Esto no es una situación, digamos, que solamente ocurre en el sur del país, también ocurre en la zona centro, pero en menor medida, digamos, en la zona norte y en la zona oriente del país. Justamente, digamos, esto es lo que vemos también en este gráfico, ¿no? Vemos justamente cómo a nivel de pilares la macrorregión sur es una de las que más destaca en materia de infraestructura, entorno económico y en, digamos, otros aspectos, pero todavía continúa mostrando debilidades significativas en pilares como, por ejemplo, el caso laboral, el caso de instituciones, el caso de salud, ¿no? Y justamente estas debilidades están en estas regiones que les mencionaba anteriormente, ¿no? Cusco, Apurímac y Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, en el pilar laboral, como pueden ver en los textos de la derecha, Ayacucho, ¿no? Ocupa el puesto 22 todavía en materia de brecha de género laboral. Apurímac todavía se ubica en el puesto 19 de 26 regiones, en el indicador, perdón, de 25 regiones, en el indicador de fuerza laboral educada. Y una situación similar, por ejemplo, vemos en el caso de instituciones de salud, ¿no? Apurímac, Ayacucho y Cusco, digamos, como que son de las regiones en las que se registran mayores niveles de conflictividad social entre todas las regiones del país. Y en el ámbito de salud, Apurímac y Cusco, como les comentaba en un inicio, poseen todavía altos niveles de prevalencia de anemia y también Ayacucho y Apurímac poseen o registran aún elevados índices de desnutrición crónica que restan, digamos, esta capacidad que tienen las regiones para poder competir de igual manera con el resto de regiones del país. Y justamente, digamos, dentro de todo este diagnóstico, ¿no? Que tenemos, ¿no? Digamos, las brechas de capacidades que se registran al interior del país en materia de competitividad y en materia, digamos, de los pilares que tienen que ver, como por ejemplo en salud, instituciones y laboral, digamos, son el resultado de una serie de fallas que aún no se han podido revertir en el proceso de descentralización, el cual, digamos, luego de 20 años de implementación, claramente muestra indicios de no cumplir los objetivos por los cuales fueron creados, ¿no? Y hay diferentes factores que están de alguna manera limitando la potencialidad que podría llegar a tener la descentralización en el país, ¿no? La OCDE identifica tres aspectos claves, ¿no? Por ejemplo, el traslape que puede existir, digamos, en la asignación de responsabilidades y funciones dentro del territorio, ¿no? Digamos, no hay una identificación adecuada de las tareas, las acciones sobre las cuales tiene que recaer mucha del quehacer diario, ¿no? De los actores dentro del territorio, ¿no? Dentro de la cadena de valor de la provisión de servicios públicos, no está adecuadamente identificado quién se encarga de qué, lo cual obviamente, digamos, genera duplicidad de funciones en muchos casos, ¿no? Los mismos proyectos que se pueden llegar a hacer desde el gobierno regional o de los gobiernos locales, muchas veces se traslapan con las actividades y los proyectos que también tienen las carteras o los sectores, las carteras ministeriales y los sectores dentro del territorio. No, a esto se le suma, digamos, el tema de la alta rotación y la falta de una política clara desde el gobierno central para poder desarrollar capacidades dentro de los niveles de gobiernos, tanto regionales y locales, ¿no? Y justamente, también ligado a eso, tiene que ver el hecho de la limitada autonomía en la generación de recursos públicos, lo cual también evidentemente hace de que muchos de los proyectos dependan muchísimo de las transferencias que puede llegar a realizar el gobierno central o, digamos, únicamente si es que se tiene, digamos, que se pueden llegar a financiar únicamente si es que se tienen fuentes de financiamiento extraordinarias como, por ejemplo, canon o regalías de algún sector extractivo, ¿no? Todos estos factores limitan, ¿no? La coordinación e integración interinstitucional de el sector público entre sus diferentes niveles de gobierno para poder cerrar estas brechas de competitividad y productividad que les hemos mostrado anteriormente, ¿no? Y claramente esto puede, digamos,
traducirse en una ineficiencia en la provisión de servicios, lo cual justamente deriva en una exacerbación de las brechas de productividad y competitividad que les hemos mostrado en las diapositivas iniciales. Para hacer frente a esta problemática y también, digamos, a estos cuellos de botella que enfrenta la descentralización actualmente, desde el 2016, digamos, la OCDE ha venido desarrollando o ha venido brindando algunas recomendaciones para fortalecer el proceso de desarrollo territorial en el Perú, ¿no? Y a partir del 2017, el gobierno peruano, en su afán, digamos, de incorporar estas recomendaciones de la OCDE en su tránsito, digamos, en el marco del proceso de adhesión del Perú a este grupo de países, comienza a incorporar a la CRD, a las agencias regionales de desarrollo dentro de las políticas que vendría a impulsar la PCM, con el apoyo, evidentemente, de la cooperación internacional, ¿no? Y justamente este apoyo se materializa en el 2018 a través de un convenio, ¿no?, entre la Unión Europea, entre el equipo de la Unión Europea y el Perú, para poder financiar un proyecto que tenga que ver con el desarrollo económico sostenible y promoción de las MIP a nivel subnacional, ¿no? Esto, digamos, es uno de los principales hitos que marca, digamos, el inicio del impulso de la CRD a nivel territorial, ¿no? Y justamente este impulso se materializa aún más dentro de las políticas de Estado, al incluir a la CRD en el 2019 dentro del objetivo prioritario número 8 de institucionalidad del Plan Nacional de Competitividad y Productividad, impulsado desde ese entonces por el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y a partir del 2019 comienzan, digamos, a consolidarse bastantes comités impulsores de la CRD en regiones piloto, ¿no? En las 7 regiones piloto que se recomprenden en este estudio, ¿no? En el sur, digamos, han sido estas regiones que les estaba comentando en un inicio, ¿no? Cusco, Apurímac y Ayacucho, ¿no? Y justamente a partir de estos comités impulsores y a partir, digamos, del trabajo que se ha venido realizando en conjunto con la cuádruple hélice, ¿no? Es decir, digamos, con el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, este conjunto de grandes actores se han venido ya desarrollando actividades mucho más específicas que vamos a mostrar a continuación, ¿no? Pero que básicamente lo que buscan es fortalecer el enfoque de cadenas de valor para poder mejorar su competitividad, ¿no? Justamente para poder realizar estas tareas, se formulan las estrategias de desarrollo e innovación regional de manera participativa, ¿no? Estos documentos y estos planes de acción recogen acciones específicas que son el principal mecanismo de incidencia de la CRD para el desarrollo territorial de las regiones, ¿no? El avance que mostramos en este gráfico es justamente el avance en la formalización de la CRD en las 7 regiones pilotos del proyecto que se ha venido impulsando desde el 2019, desde el 2017, perdón, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las regiones del sur, la mayoría ya cuenta, ¿no? Es decir, todas, mejor dicho, ya cuentan, digamos, con una formalización legal, por así decirlo, ¿no?, de la conformación de la CRD, ¿no? Y a la vez también, de alguna manera, se ha definido ya más o menos una arquitectura o una estructura organizacional que les permita, digamos, contar o asegurar la participación de diferentes actores clave dentro de la formulación y también ejecución de las estrategias de desarrollo e innovación regional, ¿no? En el caso de Cusco, por ejemplo, ya se tienen lineamientos aprobados para la implementación de la CRD y también, digamos, desde el 2022 en adelante, se cuentan recurrentemente ya con planes de trabajo, ¿no? Y también, inclusive, ya con el impulso específico, ¿no?, ya a bastantes proyectos que se han venido impulsando en el marco de la CRD, como por ejemplo el proyecto de dinamización del ecosistema regional de emprendimiento e innovación, ¿no? Una situación similar, digamos, se ha venido registrando en el caso, por ejemplo, de Ayacucho y Apurímac, que también ya cuentan, digamos, con una conformación legal o una constitución, digamos, normativa de la CRD, que a la vez también, digamos, ha venido adoptando cierta estructura que les ha permitido, digamos, darle continuidad a una serie de procesos de desarrollo, una serie de procesos de política que ya venían ejecutándose dentro de la región, ¿no? Digamos,
Esto lo que quiere decir básicamente es que las ARE no tratan, digamos, de hacer un borrón y cuenta nueva de las iniciativas o los procesos de implementación de políticas territoriales que ya existían dentro de las regiones, sino más bien sobre la base, digamos, de estos procesos y sobre la base también de las dinámicas existentes entre los actores territoriales que más inciden en la competitividad y productividad de la región, es que se ha logrado, digamos, construir o es que se está de alguna manera cimentando las bases para que las ARD puedan consolidar los objetivos por los cuales vienen siendo impulsadas, ¿no? Y las ARD, digamos, muestran con bastante claridad, muestran, digamos, algunos resultados bastante concretos, ¿no? Resultados bastante concretos, porque, digamos, las ARD no solamente buscan generar documentos o generar, digamos, acuerdos, consensos, digamos, entre los actores clave de la región, sino también, digamos, impulsar proyectos específicos vinculados justamente a aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y la economía circular, la transformación y mayor valor agregado en las cadenas productivas, y a la vez también, por ejemplo, aspectos clave como el empoderamiento femenino y la equidad de género, ¿no? En el caso del medio ambiente, los proyectos que se han financiado, en el caso de Ayacucho, por ejemplo, vinculados al abono orgánico y, digamos, una planta procesadora de comigable de quinoa, son muestra un poco de las potencialidades que tienen las agencias regionales de desarrollo para apalancar recursos hacia iniciativas innovadoras y también vinculadas a la adopción de enfoques relevantes en el manejo, digamos, de las cadenas de valor de la región, ¿no? Lo mismo también se puede ver, por ejemplo, en el caso de Apurímac, con el continuo impulso, ¿no?, de iniciativas como, por ejemplo, el sitio agroindustrial relacionado a buenas prácticas en palta y quinoa, ¿no? Y también en el caso, por ejemplo, de Cusco, en el que se ha logrado formular proyectos innovadores relacionados a la mejora en la cadena de valor de la fibra de camélidos, ¿no? Así también como, por ejemplo, de productos lácteos, que ha facilitado la mayor participación laboral de mujeres dentro de esta cadena productiva, ¿no? Y así justamente los avances que han alcanzado las ARD en el apalancamiento de recursos, ¿no? Que digamos muestran, digamos estos proyectos muestran, digamos, esta capacidad para poder apalancar recursos, ¿no? También de alguna manera ponen en evidencia la potencialidad que tienen las ARD para ser un mecanismo que promueva acciones estratégicas orientadas a mejorar la competitividad regional, ¿no? Lo que muestran, digamos, bastante de los proyectos que se han venido impulsando dentro de las ARD es que ofrecen la oportunidad para involucrar actores clave, ¿no?, del territorio en la formulación y ejecución de medidas de política concretas. Para poder cerrar las brechas estructurales que mostrábamos en un inicio, ¿no? Que tienen que ver como, por ejemplo, con aspectos de infraestructura, educación, salud, empleo, ¿no? Innovación y también la participación de la academia, ¿no? Pero también, digamos, con aspectos bien, pero bien, digamos, vinculados al día a día de los negocios, ¿no? Como, por ejemplo, los aspectos que tienen, digamos, clave que ver con trámites, con, digamos, también servicios de desarrollo empresarial, entre otros, que forman parte de todo este clima de negocios, que también inciden bastante dentro de la competitividad regional, ¿no? En el ámbito de de infraestructura, por ejemplo, las ARD pueden convertirse en un espacio bastante propicio para optimizar el alineamiento de la programación multianual de inversiones públicas y privadas a las demandas más críticas, por ejemplo, de las principales cadenas de valor de las regiones en materia, por ejemplo, de conectividad vial y acceso a servicios básicos, ¿no? En educación y empleo, los espacios como las ARD podrían facilitar la adecuación, por ejemplo, de la oferta formativa a nivel superior, ¿no?, hacia los perfiles ocupacionales que más requieren, digamos, las regiones para incrementar la competitividad de sus principales sectores productivos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las políticas de salud, las ARD tranquilamente podrían complementar el trabajo de las otras instancias de articulación a nivel local y regional, no, a nivel provincial, perdón, y distrital, involucrar también al sector privado en la ejecución de actividades prioritarias para atender problemáticas vinculadas a la anemia y la desnutrición infantil a través de mecanismos novedosos como servicios por impuestos, ¿no? Y finalmente la naturaleza multiactor y multinivel
de las ARD las convierte en un espacio, digamos, idóneo para resolver las fallas de coordinación y gobernanza que afectan a la dimensión institucional de la competitividad regional, ¿no? Claramente, esto, digamos, es solamente una muestra, ¿no? De la capacidad que pueden llegar a tener las ARD como una herramienta altamente funcional al planteamiento, ¿no? Y logro de objetivos estratégicos que permitan a las regiones justamente ganar mayores niveles de competitividad y productividad, ¿no? En general, digamos, el balance que se puede llegar a hacer de las ARD después de su proceso de implementación, digamos, en estas regiones piloto a lo largo de los últimos años, se puede, digamos, poner en cuatro grandes aspectos, ¿no? El tema, digamos, del desarrollo institucional y sostenibilidad de recursos, el fortalecimiento del rol de la academia, la articulación entre los sectores y diferentes niveles de gobierno, y a la vez también la mayor integración de los enfoques de sostenibilidad y equidad de género, ¿no? En el aspecto de desarrollo institucional y sostenibilidad de recursos, lo que se ha podido recoger de las entrevistas y también de los informes de sistematización que se han venido desarrollando dentro de cada una de las regiones es la necesidad de una nueva institucionalidad jurídica y estructura legal que permita asegurar una mayor participación de los actores dentro, digamos, de las actividades mucho más operativas y también del financiamiento de las mismas acciones de coordinación, las mismas, digamos, acciones de facilitación y también de impulso que se deberían desarrollar dentro de las ARD, ¿no? Con una mayor participación, digamos, se pueden ya desarrollar proyectos de mayor envergadura, ¿no? Digamos, apuntar, digamos, hacia proyectos mucho más grandes a los que ya se han venido impulsando, ¿no? Digamos, inversiones relacionadas, por ejemplo, a asociaciones públicas, a grandes proyectos de asociaciones público-privadas y obras por impuesto que permitan gatillar nuevos círculos virtuosos de competitividad dentro de los territorios, ¿no? Y además de esto, digamos, parte del reto relacionado al desarrollo institucional y sostenibilidad de recursos pasa por el hecho de darles, digamos, un marco presupuestal a las acciones que están comprendidas dentro de las EDIR, ¿no? Dentro del principal instrumento de gestión que tienen las ARD, que son las estrategias de desarrollo e innovación regional, ¿no? Con estas acciones, digamos, se pueden tranquilamente visibilizar mejores resultados y con eso podrían involucrarse mucho más actores digamos, de las ARD, no solamente, digamos, dentro de la formulación de las acciones o dentro de la formulación de los planes o de las estrategias, sino también, digamos, dentro de del financiamiento de las actividades mucho más operativas, ¿no? Del día a día de las ARD, ¿no? Después, justamente, otro de los retos está vinculado a la articulación sectorial y entre niveles de gobierno, ¿no? Uno de los mayores grandes y uno de los mayores retos justamente va a estar vinculado al posicionamiento de la SEDIR como la principal herramienta, ¿no? De gestión multinivel y multisectorial que puedan tener los territorios, ¿no? Que complemente bastante el trabajo que ya se viene realizando en el marco de los planes de desarrollo regionales y locales concertados, ¿no? De esta manera, digamos, un poco el reto está en convertir a la SEDIR, digamos, como este principal instrumento para poder alinear todas las intervenciones que se tienen dentro del territorio desde los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y justamente para eso, el gran reto de la CEDIR, perdón, de la CRD va a estar, digamos, en poder integrar su dinámica hacia otras plataformas de coordinación multiactor que ya registran los territorios, ¿no? Como por ejemplo los consejos regionales de la micro y pequeña empresa, los comités ejecutivos regionales de exportación, ¿no? Los comités técnicos regionales de innovación agraria, ¿no? Que son actividades que ya se vienen realizando, ¿no? Pero que de alguna manera aún existen retos en cuanto a la gobernanza que deberían tener para que las acciones puedan ser complementarias y más bien no sean, digamos, parte más de ese traslape o superposición de responsabilidades que ya se vienen desarrollando en el territorio, ¿no? Otro de los aspectos clave que nos parece, digamos, vital es que la sostenibilidad de las ARD pasa también bastante por contar con una mayor participación de la academia dentro de estos espacios, ¿no? Porque, digamos, las ARD pueden tener
esta función, ¿no? De articular, digamos, la generación de conocimiento de las universidades, ¿no? Hacia, digamos, oportunidades productivas que ofrece, digamos, el sector empresarial o que ofrecen, digamos, las brechas de competitividad que aún se registran en el territorio, ¿no? Digamos, por ejemplo, articular las tesis, ¿no? Las investigaciones que se realizan dentro de las universidades hacia aspectos clave que vayan dirigidos a resolver los cuellos de botella más críticos que tienen las cadenas de valor dentro de las regiones del sur, ¿no? Y en general, digamos, para poder lograr eso existen una serie de mecanismos, o se necesitan, mejor dicho, crear estos mecanismos que incentiven un mayor fomento de la participación universitaria en los proyectos de la CRD, ¿no? Y acá, digamos, básicamente existen incentivos tanto monetarios como no monetarios. Podría verse también la posibilidad de cómo se adecúa el uso del canon y las regalías y también de otros mecanismos de financiamiento para promover justamente los proyectos que se están de alguna manera consensuando dentro de la CRD, ¿no? Y finalmente, otro de los retos que consideramos que también es clave para la sostenibilidad de la CRD es que se continúe, digamos, integrando los enfoques de sostenibilidad ambiental y equidad de género dentro de las cadenas de valor, ¿no? Digamos, proyectos innovadores como los que hemos visto, digamos, de ejemplo en las diapositivas previas, permitirían, digamos, asegurar la sostenibilidad de las cadenas de valor y justamente priorizar la participación en roles no tradicionales, como por ejemplo, digamos, una mayor participación de las mujeres, ¿no? En diferentes cadenas de valor que han sobre las cuales, digamos, han estado tradicionalmente excluidas, ¿no? Y cuya, digamos, inclusión permitiría, ¿no? Mejorar el bienestar, la competitividad y el desarrollo productivo de las regiones, ¿no? Eso sería todo desde mi lado por la presentación y quedamos atentos en realidad a los comentarios e impresiones del resto de los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Teodoro. Efectivamente, con esta presentación vamos a dar pase a nuestros panelistas. Quiero recordarle al público que nos ve que en la sección de preguntas y respuestas, en la viñeta que está dentro del Zoom, pueden ir registrando sus preguntas a Teodoro y luego a los panelistas que vienen a continuación. Y segundo, que este estudio y la presentación que han visto hoy van a estar o están ya colgadas en la web del Instituto Peruano de Economía, que es www.ip.org.pe. Te estamos en este panel, además, con Héctor Bazán, como los había presentado inicialmente, que es miembro del equipo técnico de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac, miembro de la ARD de esa región, ¿no? Y quisiera comenzar contigo, Héctor, que desde tu experiencia, ¿no?, en la región Apurímac nos puedas contar qué lecciones se pueden transmitir en identificar e implementar soluciones a través de las distintas experiencias que va desarrollando la ARD y qué oportunidades esperan aprovechar hacia adelante. Entonces, comenzamos contigo. Bien, buenos días, muchas gracias, Carlos. En principio, quiero agradecer la invitación a través de la organización, transmitir pues nuestro saludo desde Apurímac a la Secretaría de Descentralización de la PCM, a la Unión Europea, a quienes apoyan a este importante proyecto de la cooperación alemana implementada por la GIZ y también a la cooperación española. Bien, ha sido importante, creo yo, la presentación que ha realizado Teodoro respecto a estos resultados, que para nosotros también, sin duda, confirman parte del trabajo que ha venido realizando la ARD y la situación actual por la cual también está atravesando la región Apurímac. Este contexto general que ha presentado Teodoro se sostiene también, pues, sin duda, en el estado de Apurímac, a través de la ejecución de la ARD, de gran parte del respaldo que tiene el sector público, ¿no? La responsabilidad que tiene el sector público propiamente con la Agencia Regional de Desarrollo. Y la particularidad es esta: en Apurímac estamos sosteniendo este proceso, tratando de poder implementar e institucionalizar la ARD. Y en función a ello, pues las experiencias que se han dado, puedo citar algunas de ellas que se han podido ir articulando pues a través de
trabajo que viene haciendo el sector público con las ONGs que vienen trabajando también dentro de la Agencia Regional de Desarrollo, es poder canalizar justamente estos convenios que nosotros tenemos con ellos para que ellos puedan generar innovación en la región, ¿no? Es importante que podamos dar ese sostenimiento, ese respaldo a aquellos sectores que están trabajando en innovación propiamente en el tema de palta y quinoa, ¿no? Y justamente gracias a ello es que en Apurímac se ha podido establecer, pues, a través de la ONG CESAL, el sitio agroindustrial para palta y quinoa, ¿no? Que justamente es un factor importante que ha permitido catalogar y posicionar también a Apurímac en un avance con respecto a años pasados en estos índices que ha presentado Teodoro. En ese sentido, también se han podido tomar como experiencia aquellas articulaciones con las universidades. Sí es un tema pendiente a la fecha poder posicionar, poder de alguna manera darle el sitial que corresponde a la Agencia Regional de Investigación, dado que las universidades también como entes autónomos definen sus propias líneas de investigación. Entonces, es un reto para nosotros como RD poder incidir para que esta Agenda Regional de Investigación pueda ser considerada como un pilar importante a trabajar con las universidades. Tenemos tres universidades que también son parte de la Agencia Regional de Desarrollo en Apurímac y consideramos que deben alinearse pues a estas necesidades que tiene la región. Bien lo ha dicho Teodoro, tenemos un importante recurso, ¿no? A través de las investigaciones y las tesis que pudieran ser pues utilizadas para solucionar los cuellos de botella que tenemos en la región. Principalmente en la competitividad de nuestros tres productos importantes, lo que es fibra de camelio, lo que son granos andinos y la palta, ¿no? Allí yo quisiera también rescatar, ¿no? Lo importante que tiene que ser el apalancamiento del sector público para que justamente estas iniciativas puedan tener continuidad y sustento, ¿no? Y es así que justamente en Apurímac se está trabajando a través de los fondos concursables que permanecen. Hemos pasado una nueva gestión y esta gestión también está encaminando anualmente ya procesos concursables para poder dar esa posibilidad, ese apalancamiento a las iniciativas de negocio. Y también lo propio, entiendo ya este año, justo acabo de recibir el día de ayer el correo donde pues, nos comunican también estos fondos concursables, estos fondos, ¿no? Para lo que es investigación y poder presentar aquellos proyectos de investigación que están en nuestra agenda regional de investigación. Este llamado para el sector de la academia es bastante importante para que ellos también puedan aprovechar estas oportunidades. Y justo para cerrar, voy allí, las oportunidades que tenemos considero que son importantes. Estamos tratando de que esta agenda que ha sido definida en nuestra región Apurímac para el tema de investigación pueda ser aprovechada justamente por nuestras entidades académicas. Hemos tenido el año pasado ya un trabajo importante también con INIA, con quienes hemos podido articular y poder consensuar una agenda única, incorporar en realidad la agenda que tenía la RD a la agenda de investigación que tiene el INIA. Y el INIA pues está trabajando ya con esta agenda, incorporando nuestros proyectos priorizados y ojalá pueda canalizarse no solo estos fondos, sino también otros para poder conseguir estos resultados que estamos queriendo. Finalizo con decirle que el tema de institucionalidad es sumamente importante y me alegra que lo hayan identificado en esta presentación. Creo que era un requerimiento de las agencias que pedimos que justamente se institucionalice, que haya un presupuesto para poder ver el tema de la aplicación de la CEDIR en las regiones y esto es muy, muy importante que se pueda canalizar a través de ustedes a la PCM, a la Secretaría Técnica y podamos tener aquí ya un sostén mucho más importante para las agencias. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. Creo que es bien importante lo que mencionas, esto de que ha trascendido ya una gestión, la creación de la ARD, que es importante también cómo asegurar el tema presupuestal. Y creo que estas menciones a las distintas oportunidades que han ido aprovechando en el desarrollo de las cadenas es sin duda algo que creo que debe prestarse, a lo que debe prestarse atención, ¿no? Porque tiene sin duda mucho, mucho espacio para poder replicarse en otras regiones y poder impulsarse o continuar impulsándose desde Apurímac. Muchas gracias. Héctor, vamos a pasar con Waldo Genjua, que es gerente de desarrollo económico del gobierno regional de Ayacucho y es secretario técnico de la ARD de Ayacucho. Waldo, voy contigo y en tu experiencia, ¿no? En Ayacucho, ¿cómo suma o puede sumar el contar con una ARD, ¿no? A esta experiencia de consolidar las cadenas, el desarrollo de las cadenas productivas en una región y qué oportunidades esperan aprovechar hacia adelante en la región Ayacucho? Te escuchamos. Bien, muchas gracias, Carlos. ¿Cuántos minutos tengo, Carlos, para poder... Cinco minutos para poder... cerrar. Ok, gracias. En principio, es una oportunidad o es una experiencia importante de articulación de las cuatro hélices que se viene desarrollándose aquí en Ayacucho, ¿no? Ahí está la Cámara de Comercio de Ayacucho, la universidad, tanto de Huamanga como de Huanta, está el gobierno regional, las ONGs, los municipios distritales y provinciales a través de sus representantes, y los gremios productivos que también los hemos incorporado, y también los representantes de las ONGs. Eso, para empezar, es un tema de articulación importante porque nos ayuda a reflexionar varios temas y también a evaluarlos y también en muchas oportunidades a poder marcar una línea de base. La gestión conjunta en aspectos técnicos y políticos que nos apoya la Agencia Regional de Desarrollo, ¿no? Básicamente, como ejemplo, puedo citar en la fibra de camélidos sudamericanos, se ha presentado un proyecto en conjunto, las cuatro hélices, y también hemos realizado dos foros, uno de nivel regional y otro de nivel nacional, un foro científicos. También estamos elaborando propuestas de mercado porque se ha identificado algunos cuellos de botella que la fibra de alpaca tiene una sola ruta comercial cuando se podía generar otras alternativas también de comercio. Y el desarrollo de producto que también es muy importante porque no solamente se puede vender en fibra, sino también en diferentes productos, sobre todo en la artesanía. Y casualmente uno de los productos que es el sombrero de la vicuña se está vendiéndose en mercados importantes como en París, en Francia y en Europa, ¿no? Básicamente. La otra experiencia importante también es el proyecto Quinoa. En el seno de la ARD se ha formulado este proyecto con participación de la universidad, la Dirección Regional de Agricultura y los propios productores, ¿no? Y asimismo se ha enfatizado, se está fortaleciéndose la mesa técnica de la quinoa, donde estamos casi quincenalmente nos estamos reuniendo para poder evaluar los diferentes problemas en los diferentes eslabones de la cadena productiva. En este aspecto tenemos, como ya saben todos, esta traba a Europa, que a través de la ARD estamos trabajando con el Congreso de la República y también estamos conversando y hablando con algunos actores políticos de Europa para poder plantear algunas soluciones que están haciendo desde la ARD Ayacucho para poder tener alguna moratoria o exoneración de algunas trazas que se han encontrado en la quinoa, que no es incorporado por el hombre, sino es más que se incorpora por el medio ambiente. Respecto a las industrias culturales, de la misma forma, hemos desarrollado algunos proyectos, sobre todo con ProCompite, para poder ejecutar algunos planes de negocios en el marco de desarrollo de industrias culturales con la participación de la Cámara Regional de Turismo.
Entonces, muchas veces este tipo de acciones no se había desarrollado, no se había dado, tampoco nos habían sentado y tener estos acuerdos para poder aterrizar en un proyecto. Respecto a las oportunidades que nosotros planteamos, es que ya desde el gobierno regional Ayacucho se ha ido tramitando algunas ordenanzas regionales que ya tenemos, que todos los proyectos que se desarrollen o se formulen en el gobierno regional de Ayacucho tiene que tener un enfoque de género. Asimismo, estamos tramitando otra ordenanza regional que el enfoque también debería ser economía circular. Entonces, al interior y en el seno de la ARD, los proyectos que estamos desarrollando a través de la EDIR también como fuente, como insumo primario, es elaborar los proyectos para diferentes fondos concursables en alianza siempre con los cuatro hélices, ¿no? La particularidad de estos proyectos es sobre todo la innovación del proyecto, ya sea en procesos, en productos, y con este enfoque de género y economía circular. La ARD, en mi opinión, es una herramienta poderosa, siempre y cuando los actores políticos y técnicos comprendan, entiendan qué es la ARD. Muchas veces, como manifestó nuestro colega también, el que me ha antecedido, es que no lo toman importancia o no entienden el objetivo y el rol de la ARD. Por ese motivo, muchas veces se deja de lado. A través de la Mancomunidad Regional Los Andes, hemos conversado, hay un especialista en la Mancomunidad Regional. Ya hemos conversado para nuevamente retomar el tema del fortalecimiento de las ARDs, dado que la PCM, a través de este proyecto con la GIZ, han contratado algunos expertos o algunos facilitadores o coordinadores que asistían, en este caso que asistía a la ARD Ayacucho, pero ya concluyó su contrato todavía hace 2 años. Hace un año y un poco más. Entonces, desde aquel entonces, no se ha visto mucho, digamos, la participación de la PCM. En ese sentido, ya a través de la Mancomunidad Regional Los Andes, vamos a trabajar y estamos solicitando que en su plan operativo institucional de la Mancomunidad también esté presente presupuestadamente el fortalecimiento de la ARD. Para dos puntos concretamente, ¿no? Para actualizar los documentos de gestión, las ordenanzas, hay que hacer una evaluación si se reúnen o no se reúnen el consejo directivo, la asamblea, etcétera. Y también conseguir o gestionar un financiamiento para la operatividad de los diferentes ARDs. La Mancomunidad Regional Los Andes agrupa a 6 regiones, ¿no? Está Ayacucho, está Cusco, está Purima, que está Huancavelica, está Ica y Junín. Son estas 6 regiones que nos vamos a reunir en algún momento, tal como la Mancomunidad lo está haciendo por cada eje estratégico. En eje estratégico turismo, en eje estratégico de agricultura, en eje estratégico de agua, se están reuniéndose estas regiones y están teniendo una agenda común. Y finalmente, el otro gran oportunidad que estamos esperando y que nos está apoyando también los integrantes de la ARD es la consecución de la implementación del sitio productivo con la participación del ITP del Ministerio de la Producción. A esto nos está acompañando algunos empresarios acá de Ayacucho y también la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga como el INIA. Este sitio productivo va a permitir desarrollar productos y no, bueno, disminuir la venta de materia prima a los diferentes mercados desde la región Ayacucho. Eso sería, Carlos, una primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Si me pueden habilitar el inicio del video, por favor, para que se vea mi imagen. Me parece importante lo que mencionas. Me parece importante lo que mencionas. Creo que no solamente las experiencias en alpaca, en quinoa que has ido mencionando, en granos andinos, sino también sobre cómo estas
regulaciones adicionales que pueden irse dando desde la autoridad regional para poder irle dando mayor estructura, ¿no? Y también esta invitación a la reflexión tuya de que entendamos estas potencialidades del ARD y que pueden ser una herramienta muy poderosa, como has mencionado, siempre que se entienda los alcances y todas estas, pienso, acciones en las que pueden irse desarrollando con mayor ímpetu en la medida que todos los actores relevantes se vayan comprometiendo más, ¿no? Quiero cerrar con Leonidas Herrera. Leonidas es gerente de desarrollo económico de gobierno, del gobierno regional del Cusco, ¿no? Él es secretario técnico de la ARD en Cusco también. Y Leonidas, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los principales avances en la ARD, en el Cusco, y qué oportunidades esperan aprovechar hacia adelante? Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Primero, hacerles llegar un cordial saludo de parte de nuestro gobernador regional, el ingeniero Werner Salcedo Álvarez. Y bueno, saludarte a ti, Carlos, por conducir este evento importante, y a Teodoro, que nos ha explicado en una importante exposición, y saludar también a mis colegas de las regiones de Apurímac y Ayacucho, y a todos nuestros hermanos que se vienen conectando para este evento importante. Sí, efectivamente, creo que en la región Cusco, desde la iniciativa de la Agencia Regional de Desarrollo, han sido ganadores, diríamos, de un proyecto importante de dinamización de ecosistemas regionales, que es los proyectos DER, que el año pasado también, inclusive, representando a la academia, la Universidad Andina de Cusco, viene ejecutando el proyecto DER2. Como quiere de que es un proyecto en continuidad del año pasado, nosotros a la fecha nos falta solamente una acción, una actividad por concluir, que es la actividad o el servicio de consultoría que queremos implementar con algunos atractivos importantes que hay en nuestra región Cusco, que es el turismo 4.0, que seguramente un par de meses, un poco más, estamos ya dando los resultados para dar a conocer respecto a este servicio. Debo mencionar que también un tema importante, porque la región Cusco es una zona altamente conocida por el tema del turismo, y la marca Cusco, que también ha sido impulsado pues por la agencia regional, es que vamos a hacer este año, en el mes de abril, el relanzamiento de esa marca, que creo que tiene que ver mucho con el tema de nuestros emprendedores, empresarios, para darle cierto posicionamiento, diríamos así, a los diferentes productos en las diferentes cadenas productivas que vienen desarrollando. Tenemos un proyecto importante que justamente el día de ayer, con la Secretaría Técnica de la Presidencia del Consejo de Ministros, nos hemos reunido, porque estamos siendo observados, y es un proyecto que lo denominamos nosotros Staff de Innovación. Tiene un presupuesto de superior a 17 millones. Y este proyecto ha sido observado por tema de competencias, ¿no? Por la Contraloría, y creemos solucionar a través de un convenio. Esperamos el apoyo de la Secretaría Técnica en ese sentido, porque ya inclusive tenemos una meta creada para este proyecto y queremos ejecutarlo. Y hay un proyecto que tiene que ver mucho con el tema de innovación, de tecnología, de emprendimiento y de seguir trabajando en el tema de valor agregado, que es un proyecto que lo denominamos nosotros como Centro de Promoción Empresarial, en vista de que en el mes de junio nosotros tenemos un espacio que lo denominamos la Feria de Huancaro, donde en tres niveles se va a desarrollar pues una construcción tanto de su implementación. Y esto va a permitir de repente trabajar de sobremanera con todos nuestros productores innovadores a nivel de la región. Eventos locales, nacionales, internacionales que no se hacen en Cusco, y este espacio permitiría para albergar prácticamente todo tipo de eventos. Estamos trabajando en eso. Tiene un presupuesto estimado ya de expediente técnico de 300 millones, y ya está más o menos prevista que podríamos iniciar nosotros en el mes de julio-agosto del presente año.
De igual forma, con CODESPA estamos esperando los resultados de los estudios de las cadenas de valor que han desarrollado en las cadenas que ha identificado también el grupo impulsor en la región Cusco, que son granos andinos, fibra de camélidos, paltos y turismo. Creo que vale mencionar de que en granos andinos existe una mesa técnica sólida. Y justamente en el mes de junio, juntamente articulado con PROM Perú, estamos nosotros realizando un evento que va a ser cierre exporta, donde seguramente tendremos oportunidades comerciales en vista de que PROM Perú va a traer a la región Cusco más o menos unos 30 posibles compradores que pueden articular no solamente el tema de granos, sino también el tema de café y otros productos. Es una gran oportunidad y estamos esperanzados a que tengamos el éxito respectivo. De igual forma, en el tema de camélidos, sí, efectivamente, nosotros estamos ejecutando un proyecto muy ambicioso que hemos tenido que modificar para darle en la región Cusco un enfoque diferente, porque de pronto en muchos años hemos seguido siendo productores de la materia prima, que es la fibra. Y creo que hay que darle cierta connotación y valor agregado. Y con este proyecto que tiene una inversión de más de 46 millones, vamos a construir, y ya está construido, diríamos, por uno de nuestros gobiernos locales y a nosotros nos compete implementarla, un centro textil. Esto va a permitir de sobremanera trabajar con el sector privado y también con todos los hermanos productores de alpaca, en vista de que en la región Cusco tenemos más de 500.000 de cabezas de alpaca. También, a la vez, nosotros estamos proveyendo con reproductores de alta calidad para seguir mejorando la fibra, y eso acompaña también la construcción de dos centros de reproducción que va a permitir seguir mejorando la fibra de alpaca, que es una actividad importante en la región Cusco y de hecho de que tiene que ver también con el sector privado y a eso estamos apuntando. También debo mencionar de que en el tema de palto, que prácticamente existen las condiciones propicias para la producción y hemos conformado nosotros con cinco provincias una mesa técnica importante, la cual pues igual, no solamente debemos ser acopiadores o productores del palto, sino estamos en camino ya de poder directamente, junto con nuestros productores, hacer la exportación directa y eso va a favorecer seguramente a todos los productores de paltos. A esta mesa técnica, obviamente, como en el resto de las cadenas productivas, se suman, obviamente, el sector privado, está la academia también, está también las instituciones públicas del Estado, y creo que es un trabajo articulado que se viene realizando y siempre el gobierno regional, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, siempre hace las convocatorias respectivas y tenemos obviamente una coordinación precisa y confiable también cuando desarrollamos nuestros eventos de este tipo. Basado en la ley 29.33.7, que es la estrategia del Proconfite, el año pasado, bueno, por una voluntad política de nuestro gobernador y nuestros consejeros regionales que lo aprueban, se ha previsto la implementación del Proconfite regional con 20 millones de soles y han sido, luego de haber pasado los filtros que exige la ley, de más de 240 propuestas, han sido elegidos o ganadores del Proconfite 2023, 76 organizaciones. En este momento estamos ya a puertas de iniciar la ejecución, estamos en el trámite de las metas respectivas de cada plan de negocio y podamos iniciar la ejecución. Y también, por todo ese ímpetu y también el tema de darle mayor apoyo a este sector, al tema productivo, empresarial, artesanal y de tecnología en nuestra región, de que para este año está previsto hacer el Proconfite Regional 2024 con 40 millones de soles, y creo que eso le va a dar un salto importante y una atención importante a este sector y seguir dinamizando también la economía de nuestra región. Sí, efectivamente,
hay trabajos importantes en que las cuatro hélices se juntan y desarrollamos nosotros. Es así de que para el mes de junio se tiene un evento importante, que es la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología, que está encabezando en este caso la Cámara de Comercio y otras instituciones que nos estamos sumando para que este evento sea muy provechoso en la región, justo sobre todo hablar del sector de turismo y aprovechando todos los atractivos que tenemos en la región. Creo que todos los trabajos que venimos realizando con el Cuatro Hélices finalmente tiene un resultado totalmente positivo, porque individualmente la región Cusco no puede trabajar sola por más presupuesto que pueda tener, si no articula con estos actores importantes y en ese camino venimos trabajando desde el año pasado. Debo mencionar también, hablando del tema de cierre de brechas que Teodoro ha mencionado, que creo que es importante hablar del tema de nutrición, desnutrición, que hay que los índices son altos también en la región Cusco, seguramente la vamos a oficializar, porque desde nuestra gerencia regional de desarrollo social hemos logrado bajar aproximadamente un 10%. Estamos esperando los resultados para oficializarlas y que eso sería muy favorable a este tema álgido que hay en nuestra región Cusco, para lo cual, pues, nosotros tenemos en la región Cusco un CIPRIL de 1.600 millones para el tema de obras por impuestos. Tenemos ya algunos proyectos que se están ejecutando, algunos están en el tránsito de poder iniciarlas, otras estamos buscando, digamos así, un financista que permitiría, pues, dar el impulso y más atención. Nuestro gobierno regional está enfocado en varios ejes importantes, como es el tema de salud, el tema de educación, el tema de saneamiento básico, y también algo muy importante que a través de proyectos de riego la estamos impulsando, que es el tema de recursos hídricos, en vista, pues, de que es un problema global este tema, y también nuestras comunidades más cercanas están acopiados por la falta de agua. Siendo así, para concluir, nosotros sí, de sobremanera, agradecemos esta estrategia nueva, diríamos así, y seguir trabajando en conjunto, articuladamente con los sectores, sobre todo privados. La academia también juega, obviamente, un papel importante, y el gobierno regional, que también, tal vez, es, en este caso de la región Cusco, es quien maneja cierto recurso y poder plasmar en proyectos y favorecer, pues, a la población de la región. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, Leonidas. De repente me rescato de tu mensaje. Yo creo que la región está trabajando en varias iniciativas vinculadas a cadenas de valor, vinculadas también a lo último que mencionaba sobre la atención al cierre de brechas. Y creo que ahí la RD no puede cumplir un rol en la importancia de las otras hélices, además del sector público, de poder, si quieres, hacer un seguimiento, ¿no es cierto?, al avance que se pueda hacer desde el gobierno regional en estos aspectos que se van priorizando, y por qué no trabajar todos juntos para eso también de manera coordinada. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde, a Teodoro, que hizo la presentación, y a nuestros panelistas, a Waldo, a Leonidas y a Héctor. Tenemos algunas preguntas, pero para poder mantenernos en el tiempo, les vamos a atender las preguntas luego de manera directa a cada una de las personas. Las preguntas están vinculadas principalmente a aspectos más específicos del desarrollo de la región, de cada región, y no exclusivamente, digamos, a lo de las ARD, pero vamos a atender las preguntas en específico. Quiero agradecerles a todos nuevamente. Como les voy diciendo, este evento es promovido por las Agencias Regionales de Desarrollo, como les había comentado, en el marco del Proyecto de Desarrollo Económico Sostenible y Promoción de las Pymes a nivel subnacional, que es un proyecto liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros con el apoyo de la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ, y la Cooperación Española, ¿no? Además del apoyo que damos desde el Instituto Peruano de Economía como socio estratégico.
Quiero agradecer también a todos quienes han, nos han acompañado a través de las redes sociales y este Zoom, y les invitamos a ustedes, representantes, pues, y otras personas que se han conectado, que participan de las ARD en sus regiones, a que continúen trabajando en la consolidación de estas para el bien de su región. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Buenos días.